Hola, buenas a todo el mundo, bienvenidos a mi canal y aquí estamos en directo para hablar de todo lo que dio de sí el gran premio de Phillip Island que acaba de comenzar. Se han empezado los entrenamientos del libre 1 y libre 2. Vámonos con la sala que ya se está empezando a petar, 10 pilotazos tenemos ya en la sala. Vámonos a Phillip Island, Australia, empieza el gran premio, chicos, y con bastantes curiosidades como la que muchos pilotos han optado a quitarle los carenados con sus alerones aerodinámicos, ya que es un circuito muy rápido, muy veloz, pero bueno, Aleix Espargaró ha dominado el libre 2 con su Aprilia y con sus alerones. Una sorpresa la que ha dado Aleix, sin lugar a dudas. Y bueno, libre 2 para Aleix Espargaró, Marc Márquez segundo, están todos muy apretados, a 0.05 Marc Márquez, Dovizioso también tercero, muy apretado, a 0.092, y la verdad es que es espectacular todo como está de apretadísimo. Todo muy, muy, pero que muy apretado. En pocas milésimas hay 4 o 5 pilotos. Está todo súper ajustado. Tenemos en cuarta posición a 104 milésimas Carl Kraslow, 198 milésimas en quinta posición a Maverick Viñales. Jan Miller lo está haciendo muy bien en su país en la vuelta de su lesión. Sexta posición para Jan Miller. Séptimo Andrea Iannone. Octavo Zarco. Pedrosa noveno. Paul Espargaró. Décimo Lorenzo Rossi. Abraham Smith. Alex Rin. Redding Petrucci. Baz. Rabat. Lous. Barberá Bautista. Y tenemos a Brooke Pars, invitado con la Yamaha del Monster Tech 3. Tenemos al australiano Brooke Pars. Bueno, eso en el libre 2. En el libre 1, ¿vale? Tenemos a Marc Márquez en primera posición, Johan Zarco en segunda posición, Jan Miller, Andrea Dovizioso en cuarta posición, Viñales, Iannone, Paul Espargaró, Lorenzo, Smith, Kraslow, Pedrosa, Aleix Espargaró, décimo segundo, Rossi, Abraham, Redding, Petrucci, Rins, Barberá, Rabat, Baz, Bautista, Lous y Brooke Pars. Eso en el libre 1, ¿vale? Y nos vamos a Moto 2, libre 2, tenemos a Nakagami, Dominika Gerter, Francisco Manaya. Tenemos a Alex Márquez en cuarta posición. Tenemos a Fabio Quartararo, Oliveira, Morbidelli, Locatelli, Raffin, décima posición para Cortese, Luthi un décimo, Binder, Passini, Vierge Pons, Augusto Fernández, Xavier Simeón, Lorenzo Baldassare, Remy Garner, Siarine Rotten, Nagashima, Mackenzie Navarro, Mansi, Marini, Pons, Lecuona, Viñales y Paui y Simone Corsi. En Moto 3, en el FP2 de Moto 3, tenemos a Joan Mir en primera posición, empieza bien la cosa. Aaron Canet en segunda posición, empieza bien la cosa. Tiene pinta que Joan Mir puede ser campeón del mundo aquí en Australia. Bormann Schneider en tercera posición, Gabriel Rodrigo, Jorge Martín. Muy bien los españoles ahí delante, ¿eh? Muy bien. Español, español. Tres españoles en las cinco primeras posiciones. Tenemos en sexta posición a Romano Fenati, Guevara séptimo. Tenemos a Suzuki octavo, Bulega noveno, Ramírez Bechecki, Danilo, Antonelli Binder, Pagliani, Sasaki, Otel, Bastianini Confer en vigésima posición, Rodin, Fabio Di Gianantonio, Andrea Migno, Arbolino, Maffi, Livio Loi, Nakarin, María Herrera, que vuelve sustituyendo a Albert Arenas, Caito Toba, Toparis y De La Porta. Bueno, chavales, todo está a punto. Mañana dan lluvia y el domingo dan lluvia para la carrera de MotoGP. Pero todo puede cambiar, todo puede suceder, ¿vale?
Bueno, voy a dar paso a los chavales que están aquí en directo conmigo en el grupo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Hola. Vamos a correr unas carreritas, ¿no? Vamos. ¿Cómo veis? ¿Cómo veis los entrenamientos? ¿Cómo veis MotoGP? Cuéntame algo, Rubén. Muy interesante, muy interesante. Está la cosa interesante por el mundial, ¿eh? Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos en el chat, tenemos a Elías, a Iván, a Sergi, tenemos a Alex, tenemos a Ken Aria, tenemos The Dark Fucker, un saludito para todos, Adrián, Iván Malaguista, tenemos a Charlie, el Molly. Bueno, gracias por vuestro apoyo, gracias como siempre por pasaros por mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Jorge Sprinter, Like Gas a Fondo, que comenzamos con el Gran Premio de Australia. Y empiezo con Aleix Espargaró. Y diréis, bueno, Aleix Espargaró, pues sí, pues ha acabado hoy primero, con su Aprilia. Ha habido unas cuantas caídas, pero sin consecuencia, como la de Tito Rabat. Saludo para jugar, sí, todo bien. Vamos al lío, chavales. ¿Has visto la que se ha metido Fenati? Sí, buen high side, la de Fenati, la verdad. Sin consecuencias. Cambiando de marcha. Y a Otel también. Le ha pasado algo similar. Bueno, esto bien, por aquí. Vale. Bueno, informe de sección. Tenemos a Dorado 25-3. Vale, Rubén segundo. Vale, están en 25. Bueno, la pista bastante fría, viento frío, mucho viento, mucho frío. La lluvia parece ser que va a ser acto de presencia mañana. Posiblemente el domingo también en la carrera, puede ser flag to flag. Y todos los pilotos, por lo menos los 5 o 6 primeros, en una o dos décimas, todo muy apretado. Y vamos a vivir un gran carrerón. La verdad, tiene toda la pinta. Ahora está como 2015. Tiene pinta de carrerón como 2015. Pero grupo, peleas. Está en medio en todos lados, tío. Oh. ¿Quién? Y después te. El Alessio, y después te coges rueda por la cara. Se te engancha. Te corres la frenada. Vamos, abrirle a Bagua. También lleva una prete, ¿no? Oh. Mala vuelta ha empezado, ¿eh? Como se nota aquí. Llevo sin practicar el MotoGP. Una semana de Gran Turismo. Pues esos chavales, está todo muy interesante. Tenemos pelea por el mundial de MotoGP, pelea en el mundial de Moto2 y probablemente, si todo sigue así, Joan Mir puede ser campeón del mundo en Australia. Así que este fin de semana a madrugar y a ver las carreras, el que pueda. Saludito para Luna que dice por fin MotoGP. Siempre que haya gran premio, siempre habrá MotoGP en el canal. ¿Qué moto llevas, Rubén? ¿KTM? Ducati. Vaya. Venga, que ahora vengo bastante bien. Para hacer 24 con la Aprilia. Yo si en la recta me vais a quitar las pegatinas. Uf, ese piano por donde pasamos. Vamos, Aprilia Pagua. Aleix Espargaró, vamos con Aleix, que ha quedado primero hoy, en el FP2. Lorenzo, un décimo y décimo segundo, Rossi, bastante atrás en el FP2, pero bueno, vamos a ver mañana en el FP3 qué ocurre. Y en la pole position, y en el FP4. Mañana esta madrugada, ya, cuando venga. 25-2. 4 de décimo, me coloco cuarto.
Venga, va, a ver si puedo meterme en primera fila con Aleix. No, me colé. Me colé y me caí. Bueno, va, a ver si me dará tiempo a pasar por meta. Yo creo que sí. Madre mía. El chuparruedas le llamaban. Lo llevas enganchado, ¿eh? Sí, sí, claro. Vamos, vamos, vamos. Me tiene que dar tiempo a pasar por meta y dar una vuelta más. 24-5. Buena vuelta. Caí de milagro. Me he salvado. Dios, qué caída. Menudo high side que le ha hecho Alessia ahí. Oh, tío, me han penalizado. No me puedo creer. No me va a dar tiempo, tío. No me va a dar tiempo. Sí, te da tiempo, pues paso sí. Otra vez. Me da tiempo, venga, va. No está justo, eh. Sí, 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 sí. Uf, por poquito, ¿eh? Por unos 6 o 7 segundos. Espérate que tengo que pasar yo ahora. 18, 27, 26. Vale, va. Madre mía. Mira, ahora voy mejor que nunca. Vamos, Aleix. Ven con Paul el primer sector. No me colé, tío, no me lo puedo creer. Vamos, vamos, primera fila con la Aprilia. Yo pensaba que KTM iba a hacer mejor aquí, pero al final Aprilia está dando sorpresa, eh. Venga, una décima, tío. Una décima en naranja. Vengo. Un par. Vamos. Vamos. No. Me queda medio segundo, tío. ¿Cuánto pierde la recta, tío? La Aprilia, eh. He hecho 24-9, eh. Tercero al final, eso se ha bugueado, ¿eh? O cuarto, no sé, ahora cuarto. Bueno, todos muy apretados. Yamaha, Yamaha, Ducati, Aprilia, 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 Honda, Suzuki, Yamaha. Todo bastante apretado, ¿eh? Pues como hoy, ¿eh? Jugamos en PlayStation 4. Venga, chavales, a petarlo del Ikegas, a ver si llegamos a 50 likes, ¿vale? Vámonos, hay que petarlo. Vamos a ver la primera carrera, a ver si con un poco de suerte podemos ganarla con la Aprilia, ¿vale? Y sería un puntazo, la verdad. ¿Y de qué me hace? Venga, vámonos, que empezamos. Y has dado el copy. Ah, Aleix Espargaró, ahí está. Un poco serio, pero bueno. Mientras que vaya rápido... ¿Me pongo yo a Paul? Venga, los hermanos Espargaró. ¿Cómo eran los hermanos? Oh, los Espárragos. Los hermanos Espárragos. Venga, vámonos. Hostia, no, era como. Era. Hostia. Es que los tío, hermanos era... Marquez, Aleix y Paul, ¿no? Pedrosa no, dijeron, ha acabado dijeron... noveno en el FP2. Dijeron como. ¿Y yo quién es ese que estás pasando por ahí? Espargaró. Noveno a cuatro. Hostia, y ese Espargaró. Y dice, no te quedes récord mundial. Y dice, pero si son hermanos. Y dice, como los Pedrosa, Mark y Alex. Oh. Noveno ha quedado Pedrosa hoy. Bueno, vamos que nos vamos. Likegas a fondo. David Ordoño, un saludito. Voy a ajustar un poco la caja aquí. Vale, perfecto. Deseando suerte.
Yamaha, Yamaha, KTM, Aprilia, Ducati, Aprilia. Ya hay menos Aprilias, ¿eh? Ya Alessio ha dicho, esto es una mierda, me voy a la Ducati. Bueno, a ver qué tal la carrera. La sala está llena. Sí. Ah, no, hay dos huecos libres, intento entrar. Saludo para Buitre 92, Lique, gas a fondo, vamos, chavales. Empieza la carrera. Venga, una salida cohete. ¡Qué salidón! ¡Qué salidón! ¡Primera posición! Con la Aprilia. ¡Con la Aprilia Power! Que soy el puto amo, tío. A las salidas. Está mal decir eso, pero... cosas como son, ¿eh? ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, Paul, hermano! ¡Que me tiras! Me voy a dar a Alessio. Vaya grupo, aquí no se puede escapar nadie, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¿Y yo? Se ha involado. Se ha involado, tío. ¿Quién? El Marcel ese, tío. Joder, tío. ¿Se habrá ido largo y te habrá dado o ahora sí a propósito? No sé, yo creo que se ha ido largo. Un tercero, con una Aprilia. Doloma, que no se escape esa Ducati. Vamos, gas. Madre mía, Toluz que pierde aquí, mira. Se me van medio segundo solo en la última curva y la recta. Que viene entrar en la primera curva. Me vuelvo a acercar. Que la gato. Vamos, mi oportunidad. Ni siquiera. Vamos. Va, amigo, largo. Ojo al interior, se va al largo por ahí. Primera posición. Yo, el sendinio se intenta inmolar contra mí, tío. Es el niño, estaba parado y se intenta inmolar contra mí. Joder. O contra el otro, no sé, estábamos juntos. Madre mía. Madre mía, cómo vamos aquí, eh. Vaya grupo de 4 o 5. Vamos, gas. ¡Madre mía! Los cuatro. Madre mía, qué carrerón estoy haciendo con la Aprilia. Las aceleraciones me funden, ¿eh? Literalmente. Después tú frenas más tarde. Madre, 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 se va Alessio. Ha ido largo, pero vuelve. Madre mía, qué comeback. Vamos todos muy juntos, tío. Ya no estamos empezando aquí a guerrear. Dios, tres en paralelo, no cabemos. Uy, casi se cae en ese piano. Madre mía, qué espectáculo. No. Doloma me lleva puesto. ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! Cosas que pasan. Pilló el piano, le saltó la moto, se golpeó contra mí. Por el hecho del rubio. Y bueno, cosas que pasan, chavales. A ver si se esperan para la última vuelta, que los veo allí un poco guerreando. Eso parece. ¡Buah! Si yo ganar esta carrera, ¿eh? Estoy para ganarla.
Venga, va, que igual puedo rascar un podio, con un poco de suerte. Alessio Guada, Rubén. Empieza a llegar al grupo. Venga, Robes ahí con la Aprilia también, en cuarta posición. Caída, el piano de la muerte, Caída de Alessio. Ojo que tenemos ahí, ojo que se va largo. Madre mía, que rasco podio ya. Ya soy tercero, estoy llegando a la cabeza. Madre mía, una vuelta más y los tengo ahí. Vamos, Paul, déjalo pasar y dale gas. Rebufo, rebufo, dale gas. No, no te enganches. Se han tocado, se han tocado. Ay. Madre mía, que rasco la segunda plaza. Vamos, uno, dos. No, tío. Uf, ¿por qué poquito los hermanos Espargaró? Bueno, podio Espargaró. Podio, podio. Qué carrera, tú. Dice Shakiri, hola, crack, me he comprado GT Sport, es una pasada. Sin el PSN Plus se puede jugar al modo Sport. Qué guapo. Bueno, vamos al lío. Estás a la petada ya, ¿no? Seguiré. Seguramente tendré las dos consolas, Adrián. Tenemos ahí 50-50, pero seguramente que acabaré dando el salto a Play 5, pero de aquí a Play 5 todavía quedan mínimo 2 años o 3, Bueno, Márquez hoy quedó segundo. La ley es para los primeros, Márquez segundo, Dovizioso tercero en el FP2. ¡Buah! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué sensación más chula de estar ahí con una moto de tercera fila! De los primeros, qué guapo estaba. Bueno, vámonos con otra carrita más, ¿no? Espero que la hayáis disfrutado, porque para mí, yo la he disfrutado muchísimo, con una moto como la de Alex Espargaró. Vámonos a Phillip Island y ¿qué moto me recomendáis? Alex Márquez, por ejemplo. Ale Márquez, digo. Ale Ring. No sé. Jack Miller. Jack Miller no lo ha hecho mal. Jack Miller con la onda. Uf, pero la onda aquí, chungo tema, Petrucci, Redding, Bautista, Abraham, Barberá. Coja Bautista. Janone. Alex, no sé cuál cogerme, me voy a coger Bautista. Venga, yo me voy a poner a Kralu, lo he hecho bien tarde. Venga, va, Kralu también, sí, quinto, ¿no, Kralu? Bueno, gran, interesantísimo gran premio el de este fin de semana, donde seguramente, si no ocurre nada extraño o in extremis, Joan Mir será campeón del mundo, donde se pueden decidir los campeonatos a favor de uno u otro a Morbidelli y Lutti Moto2. Seguramente Morbidelli tiene más papeletas. Y en MotoGP está súper interesante. En MotoGP es una incertidumbre que no veas. Bueno, Bautista. Hay que apoyar aquí a Bautista, que para mí siempre ha sido un piloto muy rápido, un piloto top. Y ha hecho varios podios en MotoGP con la Honda y demás. Pero superado por Aprilia fue bajo, y ahora en Ducati parecía que iba a ser un alti, pero sí, está ahí irregularmente en los altibajos de la Ducati. Pero bueno, a ver Bautista si se hace buenas carreras aquí a final de año en las tres carreras que quedan. Vámonos con Bau. Por cierto, anoche preparamos un coche de drifting, vale, lo llenamos de pegatina, lo tuneamos. Hicimos el relaje para drift, no nos fue muy bien, la verdad, no acerté con el coche. Después cambiamos a otro coche y iba muy muy bien, el GT86. Y en directo no me dio tiempo de terminar el diseño, pero terminé el diseño y me ha quedado un diseño que os va a gustar mucho. Podéis pasaros por mis redes sociales en Twitter o Facebook
en la página web de Facebook Jorge Sprinter y podéis ver el vídeo de cómo ha quedado el diseño final del coche que preparamos anoche en directo. Vamos, gas. Jorge, hoy puedo ver tu directo, gracias Figolino. Esta noche voy a intentar volver a las 10, si me da tiempo. A las 10 de la noche es directazo, ¿no? De unas carreras online o de algo online de Gran Turismo, ¿vale? Así que ya lo sabéis. Que gas a fondo, que venga un pole position en el primer sector con Álvaro Bautista. Madre mía, cómo me ha roto la vuelta, tío. Ya te vale. No, tío, no, que venía en rojo, tío. Hombre, Simon, ¿cuánto tiempo? Por cierto, 41 espectadores, ¿eh? 41 como el número de Aleix Espargaró. Y el 41 de Aleix Espargaró es por Yowichi Wii, que le prestó un casco a Aleix Espargaró para correr en unos grandes premios que Aleix Espargaró pues se cayó, no tenía casco para seguir corriendo y Yowichi Wii le prestó uno y desde entonces por eso lleva Aleix Espargaró el número 41, un Yowichi Wii que en esta gira asiática ha vuelto al campeonato del mundo para ser el coach o el entrenador personal de Thomas Luthi, para que ayude a Thomas Luthi. Y es un placer tener a Yowichi Wii de vuelta, aunque sea de esa forma, en el campeonato del mundo, ayudando a Thomas Luthi por esa lucha por el mundial. Bueno, salgo de box. En este MotoGP no está Laguna Seca, ¿no? El Valentino Rossi de Gain, sí. Me ha saltado ahí la moto en el piano. Buenas, Iván. Hola. Vamos, gas. Primer sector. Buah, qué malo el primer sector. Ese piano me ha matado, Por cierto. Juan Márquez que ha dicho que se va a plantear las carreras diferentes para batir a Dovizioso. Veremos a ver qué nuevas sorpresas nos trae Juan Márquez en estos tres últimos grandes premios que nos quedan, cómo plantear las carreras. Sí que es verdad que hay un planteamiento de carrera muy claro por Ducati, que es tirar con Danilo Petrucci al principio, tirar a saco, para que Marc Márquez, por ejemplo, le chupe la rueda a Petrucci, Dovizioso llegue por detrás, reservando un poco más las gomas, y al final de carrera todo el mundo se quede más o menos con las gomas, y más o menos se queden en el mismo grupo y con las gomas gastadas y todo igualado al final de la carrera. Es un poco lo que se está viendo repetidamente, ¿no?, en este último tercio del campeonato. Menos la sensación que me da a mí. Está haciendo una gran labor Danilo Petrucci junto con Dovizioso y el equipo Ducati.
Hombre, estaría muy bien que lo ganara Ducati, que lo ganara otra marca, que lo ganara Dovizioso, es un gran piloto. Pero llámame nacionalista si quieres, pero yo siempre apoyo a los españoles. Me gustaría que ganara un piloto español, y en este caso el mejor que lo tiene es Marc Márquez. Ya sé que Dani Pedrosa también tiene opciones, pero muy remotas, y Maverick Viñales también tiene opciones, pero lo tienen bastante complicado, la verdad. Ya tienen que fallar en dos carreras seguidas, tanto Márquez como Domi, y que Dani y Viñales hagan 1-2, 1-2, y eso es muy poco probable, pero bueno. Venga, que venga un pole ahora. No voy a jugar ir más ahora. Bueno, vamos a ver ahora si negociamos algún hueco. No, yo tampoco me veo. Vamos. A ver si puedo hacer la pole con Bautista, tío. Que tiene mejor moto. Vengo cero, cero. Y salen delante pilotos. Aquí saliendo para la última vuelta, intentar coger una rueda. Venga, va. Buah, cuatro décimas he perdido ahí en el último sector. Último intento, ahí se ha caído un piloto, Roberts. Si sale rápido, pues se le puede dar tiempo, eh. Vamos, gas. Como Bautista, que está en la pole. Casi dos décimas en el primer sector. Aquí viene entrado aquí. Qué buen primer y segundo sector, eh. Ojo. Esta puede ser la vuelta. Si no la cago. Dos décimas y me caigo en la bajada, en la curva 10, tío. Venía 216 milésimas bajando el tiempo. Qué pena, tío. Me voy a quedar no sé en qué posición. Muy atrás. Bueno, no, primera fila, tercero. Es verdad que antes marqué una buena vuelta. Qué pena, tío. Venía para hacer 24-3. Ahí con Wada, con el equipo Ducati. Igualado todo. Pero bueno. A ver, el mejor piloto. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. No puedo unirme, no me llega. Quedan 15 segundos para que acabe la quali. Pues sí, saldrían 41. Deberían tener motores parecidos para que haya más igualdad como en las carreras antiguas, dice Adrián. Pero la verdad es que sí. Estaría muy interesante. Que todos tuvieran la oportunidad. Bueno, nueve pilotos. Voy a intentar hacer algún hueco. Vale. A ver quién tenemos por aquí. Victazo con 1.30. Venga, probad ahora. He hecho tres huecos libres. Voy a hacer un cuarto hueco más. Hay siete pilotos en sala ahora mismo. Intentar uniros ahora. A ver ese eco. Vamos más porque lo tengo silenciado. Sí. Saludo para Víctor Arnaiz Vega. Para Bonnie Clash. Saludito, chavales. Link a gas a fondo. Vamos a intentar llegar a los 50 likes en directo. Vamos que nos vamos. ¿Os podéis unir o no? Estoy en ello, se me deja. Está dando mucho. Mientras que se unen o no se unen los chavales, vámonos a hacer un pequeño repaso.
cómo ha quedado MotoGP Libre 2, Aleix Espargaró, Márquez, Dovizioso, Kralov, Viñales, Miller, Iannone Zarco-Pedrosa, Spohl, Lorenzo Rossi, Abraham Smith Rins, Redding Petrucci, Loris Bass, Tito Rabás, Aló, Barberá, Álvaro Bautista y Brook Pass. Sustituto de Jonas Folger en Australia, con un australiano. Brook Pass. No me deja. En Moto 2 tenemos a Nakagami, a Werther, Van Naya, Alex Márquez, Quartararo, Oliveira, Morbidelli, séptimo, y Luthi, un décimo. Pero bueno. A mí me interesa la playa. A ver, no sé. Voy a hacer un huevo. A ver, probas ahora. Si no veo... Me voy a caer solo, somos 6 ya. Échame ya sala. A ver con el... Sí, era Alexio ahí con la colección ahí. A ver si te dejo orientar a ti ahora. Vale, me creo. 7 pilotos. María Herrera, que vuelve al campeonato del mundo en Australia, sustituyendo a Albert Arenas, ha quedado 27ª, la 27. Bueno, vamos a correr esta carrera. Vamos. Ha dejado entrar a Rafa. Corremos esta carrera y creo una sala nueva, ¿vale? Para terminar. ¿Qué? A ver, que lo tenga por aquí. ¿Es una sala o...? Alexio, voy a crear ahora una sala nueva, ¿vale? Cuando terminemos esta carrera. Bautista, no sé, me voy a cambiar. ¿Qué piloto me pongo, tíos? Kralov, Rins. Coja Rins. Abra. Rins. Me coja Rins. Venga, va. Pantallazo negro. Ahora tienen que cargar. Siempre pasa lo mismo, con mil puntos. Ahí. Bueno. Ahí estamos ya. Perfecto. Ya he visto. Vamos al lío. A ver, configuración. Creo que llevo la configuración de antes. Sí, vale. Ya vale. Seguía pista. Pues lo dicho, vámonos con Rins. Con la Suzuki. Ducati, Yamaha, Suzuki, Yamaha, Yamaha, Ducati, Yamaha, Ducati. Soy la única Suzuki. ¿Habrá alguna gaviota muerta este fin de semana? Yo apuesto que sí. No creo. O por poco. Si se salva, por poco. Iannone se comió una. Lorenzo se comió otra. Oh, salidón de Rins. La niña de salida, tío. Hombre, ¿y yo? Oh, caída. ¡No! Creo que lleva puesto otra vez. Te voy con el comprador de esa mamba abajo. Madre mía, ya se lió. No sé con quién me he tocado. Con la Ducati. Ojo, caída. Descabalgamiento. Creo que me toca con Guada. No cabíamos ahí, ¿eh? Ojo, ahí uno se para otro también. Ah, venga, que ya está ahí, tío.
Estoy aquí, sí. ¡Yo! No he perdido tanto, me quedé en la caída. Perdón. No pasa nada. ¿Te has visto, no? ¿Qué se llama su caballito? Desde mi cámara salía como si te hubiera involado, pero vaya, te creo porque la bajada es chunga, la verdad. Que no, la sigo teniendo. Ya, lo sé. Ese Rossi. Miro para atrás ahí saltando por el piano. No, que me cuelo. Lo ha parado. Oh. La he parado en la línea. Te has venido detrás, ¿no? Sí. Venga, vámonos a por Marcel, que va primero con la Ducati de Andrea Dovizioso. Ojo que se cuela ahí un poco. Otra vez se va largo. Le dimos caza. ¡Oh! Caída de Guada. Saltó por el piano. Adentro en la bajada. Me cierra conmigo dentro. Madre mía, no me ha tirado de milagro. He tenido que corregir la trayectoria. Gas. Madre mía, la cámara no mueve. No vueltas para el final. No. Oh. Entré pasado. Me comía dos. Estamos en buen setting. ¿Cómo, Rafa? Un safety car grande, o sea, para esperar a Dusty y eso, y me tira. No sé qué hace cerrándome. Se quedó Lorenzo, adelantando por fuera. Dios. Ha habido toque. Es que el primero, el Marcel, ese no se va a esperar. Está claro. Ese lo vamos a poner, no nos espera, ni de coña. El Marcel está haciendo la contra mí. Madre mía, qué lejos está, tío. Queda una vuelta y un sector. ¿Seré capaz de cogerlo? Vamos a intentarlo, ¿no? Venga, va, en directo. 1.8. En una vuelta hay que quitarle 1.8. Joder, me marco un mordido. Suzuki contra Ducati. Como lo cerrado, ¿eh? Sí, yo digo que no se acaba de hierba, que no hay muro, sí, tío. Y has visto el Remy Garner. Sí, ese se ha tenido que tirar de la moto. Ese sí. Se la ha cerrado para el otro lado, tío. Menos mal que da tiempo a frenar, porque vale. Venga, que no está tan lejos ya, ¿eh? A 9 milésimas. 999. Un segundo. Si seguimos con esta progresión, deberíamos de llegar en el último sector. Vamos, Suzuki. Me estoy quedando sin neumático trasero, tío. Estamos a medio segundo del primero. Drama, nos tocamos. Madre mía, es que ha hecho una cosa muy rara ahí él, ¿eh? Lo siento, Drama, tío. Te he tocado, ha sido mea culpa, pero la trayectoria que llevabas, madre mía. Vamos. No lo voy a adelantar por nada, tío, por el toque con Donomas. Qué pena, tíos. Venga, va, hay que echar la última. Hay que echar la última, si se cae solo ahora. Todavía no he ganado ninguna carrera, me parece, ¿no? ¿A
aquí las carreras son muy luchadas, la verdad, todos ahí en grupo pegando hachazos. Y como en la vida real, ¿eh? Aquí las carreras... Madre mía, cómo son. Feo es, tío, el Adrián. Bueno, creos a la nueva, ¿vale? Uniros. MotoGP, todo igual. Última carrera en directo, chavales. Vamos a ver. Decidme qué piloto queréis, ¿vale? Última carrera en Phil Bailan. ¿Qué prefieres, GT Sport o MotoGP 17? Jack Miller. Hombre, Jack Miller. No puedes comparar una cosa con otra. Para jugar a las motos, MotoGP y Rally 2 es lo mejor que hay. Para jugar a los coches, para mí, Gran Turismo es uno de los mejores juegos de coches. Ahora, si me dices entre Valentino Rossi de Gain o MotoGP, pues ya la cosa sí está ahí más. Sí se puede comparar algo más. Bueno, falta Rubén y Wada. Wada, falta Rubén, falta Rubén. Vamos. Rubén. ¿Cuántas horas tiene jugada el MotoGP? Pues ni idea. Ahí está. La verdad. Bueno, estamos todos. Vamos para Bingo. Nada, para Phil y Baila. Phil y Baila. Australia Grand Prix. Bueno, última carrera en directo. Mañana volveremos a esta hora, ¿vale? Sobre las 3 y media para comentar todo lo que dio de sí el FP4 y la pole position, ¿no? Que es lo más importante de mañana. La pole position, cómo se configura la parrilla de salida para la carrera. Y voy a intentar esta noche sobre las 10, ¿vale? Correr carreras online en Gran Turismo Sport, ¿vale? Con vosotros, con suscriptores. Crearemos una sala bastante chula. Y nada, pues eso. A ver, me han pedido Petrucci, pero quiero cogerme una Honda. En plan, Craslo o Zarco me gustaría cogerme, por ejemplo. Pedrosa o Márquez. No sé qué cogerme. Vamos a intentar una pole position con Dani. A ver. Prepara la carrera y ir pensando, ¿eh? ¿Qué piloto queréis? Jack Miller, hombre. Jack Miller. A ver, ¿seguís esa cuenta de Twitter que se llama Dios Miller? O Jack Dios Miller. Es buenísima, ¿eh? Es muy, muy buena, la verdad. Bueno, vamos al lío. Vamos a ajustar la moto. A ver qué tenemos por aquí. Vamos con Dani, que vuelve a sus colores originales este Gran Premio. Yo paso, tío, la leche siempre poniendo ruedas. Me van a trabajo porque salí más rápido, vale. Tío. Cargamos esto por aquí. Me tira. Me cago en esto por allá. A mí un tal Víctor o algo así. Madre mía, qué opción más baja. Es que no puedo frenarlo. ¿Por qué no? Pues me juegas al puto MotoGP, tío.
Cada vez que lleguemos a la primera curva de la carrera nos tiran, ¿no? Gracias Picolino, un saludo, crack. Hombre Elías, tiene casi 180 coches. Sí que es verdad que la gente prefiere otros Gran Turismo con más coches. A mí este Gran Turismo con pocos coches no me desagrada, la verdad es que lo poco que hay es de muchísima calidad. No solo gráficamente y de sonido, sino ya en todos los aspectos. En jugabilidad, en modos online, editores, etcétera, etcétera. No. Venga, calma. Venga, que vengo en pole. Con Pedros en el primer sector. ¡No, hombre, no! Va a mí hablar con esta curva. Vamos, Dani. Venga, 0-0. No, no. Cuidado que paso. Ah, qué fino voy con Dani. Venga, 0-33. Ahí. Cuidado. Estoy rebufado, tío. Pero este te ha venido bien, ¿no? Puede. Pues no gira, tío. ¡Bien! Yo lo fallé. Vamos mejorando, vamos. Bueno. Un menos mal que tenía el freno medio cogido. Yo vengo 0-0-0-0-0-0. Ya tengo aquí, bueno. Mejorará. No me caí de milagro, ¿eh? Venga, ¿dónde? Uy, yo. ¿Te pillaste piano, tío? Primero un trayazo, después mira. Se me has escapado, tío. 24-5, tío, final. Bueno, trayazo ese, tío. Segunda posición. Pedrosa. Que pica, vamos. Vamos. Dos décimas. A ver si esto se me da ahora bien. Oh, perfecto. Vamos, seis décimas, vengo, Oye, cuadro. Vamos.
Dios, cómo vengo, tío. Dios. 24-3-37, ball position. Ball position al final. 24 pibes, tío. Todavía queda otro intento, vuelvo a box, voy a hacer otro intento. Vamos, vamos. ¿Cómo que he perdido tanto en el último parcial? Sí, en el último parcial yo también lo pierdo, tío. Porque a lo mejor yo se la he hecho muy bien o ha cogido un rebufo. Porque venía para hacer, en teoría, 23-8. Y al final he hecho 24-3. Vaya, que mal entrada la primera curva, no sabía. A ver si me da tiempo, si me da tiempo a darle una vuelta. Ahí va. Caída, madre mía, cómo saqué ese piloto saliendo de box. Vamos, Dani Pagua, con posición para Pedrosa. Qué mal entrado en la primera curva, eso fue mal colocado. Ya está, ya la cago, ya no hay poder. Como me la quite, me quedo sin poder. Efectivamente, me la quita. ¿Quién ha sido? Dos bromas con la Yamaha. Que la Yamaha aquí va muy rápido. Tengo aquí 23-7 con la Yamaha. 26-7. Jorge, te gira ahí, Robert, te girará antes ahí, tío. Ahí ya te girará antes, si no, te va atrás. Antes cerra con el piano. Ahora dime que me vas a echar para el lado. Bueno, me quitaron la pole, pero la carrera, la última carrera, voy a darlo todo por ganar, ¿eh? Iván, si no puedes jugar o no te frena la moto, quédate detrás. Deja que todo el mundo salga, te quedas 2 segundos detrás y ahí listo. Si no, no corras, sí. ¿Vale? Bueno, para que no la líes en la última carrera que queremos jugar en serio. Eso siempre es cierto. Bueno, aparco aquí la moto. 5, otra vez. Cuarto, tío, ya puta mierda. Marcado. La curva lenta del después del primer sector. Te pasas por el primer sector. Esa que es la más lenta del circuito, creo yo. Por la segunda más lenta. Ahora 250 milésimas con la onda también. A 4 décimas. Vale. Pues bueno, vamos al lío. Última carrera. Link a gas a fondo. Pasaros por mis redes sociales. Jorge Sprinter en Facebook, Instagram y Twitter. Pasaros por mi canal de Mixer, ¿vale? Canal de YouTube de Mixer, donde suelo hacer directos y vídeos. Y podéis estar al tanto. En directo, ¿vale? También. Vámonos, última carrera. Y me voy a coger mi piloto personalizado. Y voy a ir con mi Yamaha. Lo voy a dar todo. Me voy a poner la mía. Dime. No, estamos. Vamos que nos vamos, chavales. Gran premio de Phillip Island en Australia. Comienza este fin de semana de carreras online del Gran Premio de Australia. Carreras online de GT Sport. Estar atentos, para correr con nosotros. No, qué guapo. Vámonos con la, ¿no?, última carrera. El mar ahí al lado. El mar ahí al lado. Suelta todo, ¿vale, chicos? Vamos al lío. Vale. Hostia, no. Perfecto. Los dos que se unieron no serán Iris, ¿no? No. Alex y Jarley. Jarley puede. Ducatis. Yamaha, Honda, una KTM. ¿Cuándo carreras online? Pues mira, ahora estamos echando la última carrera online. Esta noche intentaré a las 10 carreras online. Y mañana igual, a la misma hora. Ya,
buena salida. ¡Yo, ¡oh, chaval! Se va, chaval. ¡No! ¡Oh! Joder. Han se me ha puesto un chaval. ¿Has visto cómo se me ha puesto de lado? Yo sí, ya lo he visto, pero la pasa justo delante mía. Pero que no te frenaba, tío. Iba frenando. Joder. A ver, tío, aquí la peña se mete a saco, ¿eh? A saco, antes. Aquí tú te vas y se va metiendo. Saca el diván. A la colisión. A ver, tío, venga, yo sigo tirando. Necesito sacar 7 décimas de ventaja que me han penalizado por subirme por encima del piano. No te escapa. Hay que seguir tirando. Estáis tirando el grupo a muerte. Hay 7 pilotos en el grupo, por lo menos. Vamos, Jorge, síguelo. Vamos. Ya van quedando menos. Siguiente es Roberts. Nos estamos escapando. Sí. Oh, como estoy tirando, chaval, como te tiras, hecho ahí, tiraba más, ¿sí? ¡Hostia! Vamos, Yamaha Pagua. Estilo vieja escuela. Me echo encima. Que me ha pillado el tipo de damas ese, tío. Esto va más rápido. Un pantallazo, tío, la tele. Tres décimas, necesito otras tres décimas. Muy difícil que pase este circuito y sobre todo si te coge el reto. Tan cerca. Cuatro décimas. Sector a sector, décima. No, aquí, ahí esa curva la falla. Te va muy por fuera ahí. Sí, chaval. Otra vez lo mismo, tío. Me lleva, casi me lleva. Pelea de Yamahas. Vamos, que lo he hecho, que la he hecho ahí, sí. ¿Ves? Ahora tengo yo el sitio, ¿verdad? Ya veo. ¡Wow! Por fuera, lento, chaval. Sí, señor. Buena, buena. Pero vuelvo a la carga. ¡Oh! ¡Uy, no da más! Ya está aquí, tío. No lo entiendo. Se ha colado. ¡Vaya última vuelta! ¡Vaya última vuelta que nos espera! Te va a adelantar, te va a adelantar. No deja pasar. Se la devuelvo ahora. ¡Oh! Madre mía, qué final nos espera. Me han empujado al piano. No, sí, no, no, porque llevo tercero. Ha pegado un lagazo, tío. Me han empujado al piano, tío. El drama está empujado al final. Ay, mala suerte hoy. Ya le vamos a ver. Perdí la rueda delante ahora. Mala carrera, tío. Qué pena, en todas ahí luchando por ganar. Y hoy
no ganamos ninguna. ¡No, tío! Caída de Rafa. Vamos de damas. Voy primero, acabar, tío. Voy a acabar. No voy a acabar ni segundo. Voy primero a distancia, tío. Me voy a abrir para después cerrarme. Ahí delante, está la cosa ajustada, Buah, tío, es que mira, me ha abierto mucho y he puesto segunda sin querer. Qué pena, cómo se va a llegar la carrera. Pues nada, chavales, gracias por acompañarme en este día de carreras online con vosotros, con suscriptores, para informaros de todo lo que dio de sí los Libres Unidos, donde Aleix Espargaró, Marc Márquez y Dovizioso, Carl Kraslow y Viñales, junto con Jan Mir el sexto, Janón el séptimo, Johan Zarco, Pedrosa y Paul Espargaró son los 10 primeros. Lorenzo, Rossi, Abraham, Smith, Rins, Redding, Petrucci, Bath, Barberá, Bautista y Bruce Pars. En Moto2, en el FP2 de Moto2, los primeros: Nakagami, Agerter, Bandaya, Alex Márquez, Quartararo, Oliveira, Morbidelli, séptimo. Y tenemos a Luti, undécimo. Y en Moto3 tenemos a Mir Canet, Ben Schneider, Gabriel Rodrigo, Martín y Fenati, los 6 primeros. Lee, que gas a fondo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si no nos vemos, no os imaginamos. Adiós, chao, chao. Y dale like, suscríbete, ¿vale? Que es gratis. Despediros, chavales. Bye. Adiós, chao.